Desde niños el circo ha sido su vida y su sustento, pese a los riesgos que corren por entretener al público, y eso es la motivación extra, porque es un negocio familiar y desde niños siempre, señaló Héctor Jesús Ponce Andrade, artista circense, lo llevan en la sangre. Él a su corta edad ya interpreta un número dentro de la esfera de la muerte. Aprendió primero a controlar sus miedos y su equilibrio montado en una bicicleta y posteriormente su abuelo, quien es el dueño del circo, y su papá Jesús Ponce optaron por comprarle una motocicleta y así empezó su historia. Poco a poco le fue perdiendo el miedo, dijo, y pese a su corta edad, ya es presentado noche a noche en este circo que desde hace algunos días está instalado en los terrenos de la Expo Tecpan. Pues yo, mi debut fue ahí en Atoyac. ¿En Atoyac apenas? Sí. ¿Y cuánto tiempo tuviste que pasar para practicar en lo que es el en esta rueda? Como un mes. ¿Como un mes? ¿Quién te enseñó a andar en bicicleta? Mi papá y mi tío. ¿Tú ejecutas esto con tu tío, con tu papá? No, mi papá y mi tío se meten los dos juntos. Yo me meto solo. Solo, ok. Entonces, ¿pero nunca has, con alguno de ellos, has estado adentro? No. ¿No? ¿Aún no? No. ¿Tuviste algún accidente? No. ¿Qué es lo más difícil para ti para practicar con la motocicleta dentro de esta cúpula? Pues el manejo de la moto. ¿El manejo, sí? Sí, el control. Ya cuando empiezas con la carrera, con la motocicleta, ¿ya te sientes con más confianza? Sí. ¿Sí? ¿La motocicleta que está dentro es la que tú manejas? Sí. ¿Sí? Tienes que revisarla completamente, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más importante de todo? ¿Los frenos? Sí, la cadena. La cadena. ¿El equilibrio? ¿Nunca te has caído? No. ¿De lo que te dice tu papá, qué te recomienda? Bueno, que cuando me asusto, pues que me controle, pues así que... Porque si no puedo perder el control. Sí, cuando tú estás dentro ya con la motocicleta, llevas tu debida protección. Sí. Tu casco, las botas también. Sí. ¿Qué fue lo que te motivó para este espectáculo? Pues mi papá y mi tío. Sí, ellos. ¿Ya tienen muchos años tu papá y tu tío? Sí. ¿Tus amigos, tus conocidos, qué te dicen cuando te ven dentro de la cúpula trabajando? Pues me dicen que felicidades y así. ¿Se sorprenden? Sí. La gente que se... Porque hay personas que invitan y se meten, ¿no? En la cúpula y están ahora sí que pasando por un lado las motocicletas. Sí. Sí, pues se mete con mi papá y mi tío. Pues que no hay edad para hacer las cosas. En la vida desde chiquito se puede hacer. Y pues que sigan sus sueños. Pero sobre todo practicar, ¿no? Para no sufrir accidentes. Sí. Por su parte, Jesús Ponce, padre de Héctor Jesús, señaló que aún no es tiempo de introducirlo dentro del espectáculo como pareja, pero están supervisando cada uno de los pasos que sigue para que de alguna otra manera, en un futuro no muy lejano, ya pueda interactuar con él o con su otro compañero. Lo importante, aseguró, es que este acto, aunque tiene mucho riesgo de por medio, es importante llevarlo a cabo porque de ahí es como van manteniendo la tradición de apoyar el circo continental. Toda mi vida prácticamente nací en el circo. Uh-huh. Desde la edad de 6 años empezamos nosotros a participar, primero de payasitos, uh-huh. Al igual como lo hicieron ellos al principio, al igual como lo hace mi hijo el más chiquitito, uh-huh. Empezamos a salir de payasitos, luego ya vinieron actos más fuertes como trapecios, acrobacias, luego ya vino el acto más fuerte, ajá, exactamente, el acto tope, que es el globo de la muerte, que yo empecé a la edad de 16, 17 años aproximadamente. Mi hermano empezó más joven y pues acá este chamacón ya nos ganó, mi hijo ya nos ganó, empezó a la edad de 9 años. Así es. Bueno, poco a poco él ahorita no se intercala con ustedes, no, lo hace solo. Es un proceso, no podemos meterlo de lleno así con nosotros porque pues nosotros pues la experiencia
que hoy tenemos, no, lógicamente no la tuvimos al principio, ¿no? Por lógica, igual empezamos igual que él, solo horizontal. Conforme fue pasando el tiempo, que fuimos dominando, bueno, el acto nunca se domina porque claro, siempre va a haber accidentes. Estamos conscientes de ellos, porque pues puede haber una falla mecánica, ¿verdad? Así es. Para ustedes, independientemente de que es una empresa familiar, sí, también generan fuentes de empleo, es toda una familia. Claro, bueno, de hecho, ahorita la mayoría de personal es pura familia, pero antes de la pandemia, sí, se nos fue muchísima gente. Éramos alrededor de 40, 45 personas, más de la mitad eran de fuera, pero debido a la pandemia, pues tuvimos que se tuvieron que ir a su lugar de origen, a buscar trabajos, porque pues no estábamos generando, pero somos que generamos empleos, de hecho, pues hay personal aquí que está trabajando para nosotros. Ahorita, como apenas no tiene mucho que nos dieron permiso otra vez de elaborar, también queremos aguantarnos un poquito para recuperarnos, ¿verdad? Pero no crea, también andamos buscando personal, tanto artístico como técnico, uh-huh, para incrementar pues el circo, ¿no? Sí. Bueno, a partir de que llegaron aquí a Tecpan han tenido muy buena respuesta y eso ha motivado para que extiendan un poco más la estadía del circo, ¿verdad? Claro, de hecho no se ha anunciado en sí cuántos días vamos a estar. Es corta temporada, ya nos quedan muy pocos días aquí en esta hermosa localidad, que nos ha arropado muy bien, gracias a Dios. La verdad no lo esperábamos, nos sorprendió. Uh-huh. Debido a lo de los animales, ahorita es así un volado, llegas a un lugar y no sabes qué va a pasar, no sabes si va a venir gente, no sabes. Antes con los animales era un cheque al portador, por así decirlo, ¿verdad? Sí. No ocupabas tanto perifonear, no, era de que vas a llegar y vas a llenar. Los desfiles era lo máximo cuando se traía animales, los desfiles, los recorridos por la calle de los animales, tanto elefantes, camellos, cebras, tigres, de todo, gracias a Dios, y eso pues era. Básicamente la gente se acomodaba como pasó aquí con el desfile de San Bartolo. Ajá, exactamente. Así era con los circos antes. Desde que llegaba el circo, la gente, los niños siguiendo al circo en caravana hacia el terreno, teniendo que cuidar los animales, a los niños, que no le metieran la mano a los leones. Era una época muy hermosa, muy bonita, muy, muy bonita. Bueno, ahorita, obviamente, ustedes también, como empresa, como familia, están otorgando boletos para que la gente venga, sobre todo a niños, ¿no? Claro. Ahorita, de hecho, los muchachos andaban en el centro regalando boletos, en agradecimiento también por tanto apoyo que nos ha brindado aquí Tecpan de Galeana. Se están regalando boletos. Los boletos van a ser válidos cualquier día que esté aquí el circo. Perfecto. Así okay. Es. ¿Algo más que quieras comentar? No, pues muy, muy corta temporada aquí. Ya nos quedan muy pocos días. No se lo puede perder. El público nos recomienda que es lo más bonito, ¿verdad? Es lo más bonito, que es la mejor publicidad que nosotros, más que toda la publicidad que nosotros podamos hacer, es la que nos hace el público. Prácticamente toda la familia actúa en este circo que está instalado en los terrenos de la Expo y precisamente se imprime un detalle muy especial, la presencia de niñas, niños, jóvenes y adultos que interactúan con el público y eso hace del Circo Continental algo muy especial. Con imágenes de Servando Mellín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.